Música de fandango a les festes de Masdengai d'Esparreguera. Aquest dijous 30 de juliol del 2015 a l'escenari instal·lat a les pistes poliesportives de Masdengai. Actuació de l'artista Carrasco Carrasquillo amb el seu fandango com a cloenda del primer concert de les festes. Porque luego, me arrepiento. Soñaba que estaba con otra y hasta
tabaco no. ¡Venga, Susana! No la pongas nerviosa. ¡Espre! ¡Vamos allá! ¡Hola, papá! Rosa, loba, sube tú. Mi abuela. Y mira tú que todo.
tenemos un concurso, estamos buscando a la Miss Mazdengai y al Mr. Mazdengai para apuntaros allí. Nuestra amiga Leti, en la caseta donde se van a buscar las bebidas, tiene las papeles, bueno, los folios para poder apuntaros. A partir de 14 años os podéis apuntar. Y tenéis que llevar dos vestuarios, uno será ropa de normal, ropa de calle, y el otro será como cuando salís de fiesta. Y habrá primera dama de honor, segunda dama de honor y Miss. Y luego el Mister igual, primer... Bueno, el Mister primero, el segundo y luego el Mister grande. Vale, es más un honor del barrio. La abuela, por eso el año que viene ya la haremos. Y llevarán su banda en la corona y tendrán que representar a nuestro amado barrio en todas las fiestas y todos los eventos que se hagan, que no serán pocos. Luego, aparte, os queremos decir también que para mañana por la noche tenemos aquí las mesas y las sillas que nos ha prestado el ayuntamiento. Y como siempre hay gente que no es muy cívica, este año hemos pensado en que cuando vengáis por la noche a cenar, os tenéis que dirigir aquí a la persona que haya. Ellos os apuntarán en una lista, os darán las mesas y las sillas que necesitéis, si son con mesas y sillas lo que necesitéis. Deberéis dejar 2 euros de fianza que luego se os devolverán cuando devolváis las sillas y las mesas. ¿Por qué? Porque la gente se acostumbra a traer la comida de casa y luego dejarnos los platos, los vasos y todo. Y luego la última vez acabamos a las 6 de la mañana a recoger. Y los camareros, claro, también tienen ganas de irse. Y para que haya todo mejor y que no haya problemas, lo hemos pensado así, para que seamos todo de gente y de todo el mundo. Y pues muchas gracias por venir a todos y nos vemos mañana.